sala de fiestas tiene el honor de presentar a ustedes a la voz de oro de España, a Juanita Reina, la reina del cante español. Tenía una voz que si se hubiera formado para el efecto hubiera podido alcanzar unos registros importantes. Me encojo de hombro y contesto así. Yo soy esa. Juana era elegancia, era estilo, era saber andar, pasear ese escenario. Y por supuesto su voz, que aunque a uno les puede gustar más o no, pero era muy personal. Y cuando hacía los altos, era impresionante. Soy la que no tiene nombre, la que nadie le interesa. La perdición de los hombres, la que miente cuanto de verdad. Ya lo sabes, yo soy esa. Me ha fascinado siempre el paseo que tenía en el escenario. Era como una sacerdotisa, como una diosa, cantando. Tenía muchísimo empaque, mucha elegancia. Es decir, Juana tenía majestad indudable, una majestad que se ve siempre en movimiento. Si tú te fijas bien, cuando veas a Juana actuar, analiza cuál es el arranque del paseo de Juana en el estribillo de una canción, ¿no? Parece que no se le ve mover las piernas, es una avanza como una dolorosa, ¿no? Como el caminar de Juana era único, la puesta en escena de Juana Reina de una canción, el movimiento escueto de las manos, la visualización de cada uno de los gestos de la tragedia que transmite en una canción, o del placer, o del amor, o del drama, es perfectamente medido. Yo creo que era poseedora de una extraordinaria voz, una extraordinaria voz. Y yo creo que nadie movió y paseó la copla como Juana Reina. Porque la copla, aparte de sentirla, de interpretarla y de cantarla, la copla hay que moverla, hay que accionarla, hay que pasearla, ¿no? Tan bonita, Lola, Lolita, la primavera. Ya la ve que va andando, va derramando la primavera. A cantar en un tablao las espinas de un querer, que en la boca la dejaba la amargura de la hiel. Un rey no zapatea, no lo necesita. Y Juana era la exacta proporción de las cosas en el escenario. Ella se metía en el personaje totalmente. Ella lo mismo cantaba una copla cómica, y era una gran cómica, porque tenía gracia. Era una mujer graciosa, era una mujer dramática, cuando cantaba una canción dramática, y se metían los personajes. No era cuestión de bata de cola, ella llevaba unos trajes de Miriñaque, y eran unos trajes que era muy difícil andar con ellos, y ella caminaba que parecía que iba, yo qué sé. Cuando salió con sus espectáculos, primeros espectáculos, cantaba a pulmón abierto, no había micrófono entonces. Y en un teatro donde caben 1.500 personas, ella cantaba con una orquesta de 20 o 22 profesores y cantaba sin micrófono. Y hacía dos funciones diarias. Yo la admiré a Juanita con locura, de verdad. Su época grande de Reina Victoria, con aquel espectáculo Soledad de España, yo cada año estaba allí con el día que... Me acuerdo que una noche debutó y cantó en un solo estreno Francisco Alegre, Madrina, Sin embargo te quiero, un estreno de campeonato, ¿verdad? Y daba un furor lo que hacía en España Juanita Reina. Era un ídolo, pero un ídolo de los de masas, ¿eh? En un programa que hacía en Televisión Española, que era Primera Izquierda, yo le hice un homenaje al maestro Solano, y ese día me llevé a Juana. Bueno, Juana cantó de forma soberbia. Hasta los últimos días de su vida cantaba muy bien para mí. La mujer que le ha brindado a Juan Solano el empaque sevillano, enseñoreándolo, Juana Reina. Cuando no te quería, quería, tú me quisiste. Cuando no te quería, tú me quisiste.
Si en Azabache tenía más o menos condiciones, seguramente tendría menos que en los años 40. Pero eso me importaba menos. Era efectivamente cómo decía las canciones, cómo masticaba una canción, ¿no? Y eso en Azabache se vio. Bueno, lo que había en Azabache era todo, bueno, Imperio Argentina. Imperio Argentina, ya cantarlo tenía difícil, era una mujer de casi 80 años. Pero si no importa, si eso a mí me da igual. Era el gesto, la intención, el movimiento, la picardía interpretando una copla, la interpretación, una vez más. Era una mujer muy tradicional, pero muy despierta y muy intuitiva. Cuando ella veía que había una manera como de renovar algo que había hecho siempre, pero que a ella le gustaba y le parecía que tenía sentido, enseguida lo cogía. Yo me acuerdo de En Chimago te quiero, que yo creo que es de las cosas más hermosas que ha hecho Juana Reina nunca esa noche del estreno de Azabache. Parecía una actriz de tragedia griega, es decir, la emoción que le dio Juana aquella noche. Una espontaneidad y una cosa tan graciosa, era un encanto, de verdad. Y luego tú la veías en un escenario y parecía una reina, era una reina. Todo el cante de Levante, todo el cante de las minas, todo el cante, ni una ni uno. Canta ahora o canta o, ni los vivos ni los muertos cantan una copla mejor que la Lola. Esa que se va al puerto, dejando la isla sola. Los autores Quintero y Quiroga, a Juanita ha sido al artista que más canciones le ha hecho. Pero además con diferencia, a Juanita. Y Juanita la ha cantado nada más que de ellos. Y del maestro Solano. El maestro Usaita, Valerio Solano, y del maestro Cinta. Porque hay una de las cosas de Juanita que se caracteriza y que yo creo que ha sido, me atrevo a decir que la única, que ha debutado con canciones que eran creaciones exclusivamente para ella. La dejó cantar ahora que han escuchado los puertos. ¡Qué barbaridad! No penaráis a Lola por defensores. ¡Santo Dios, qué manera de cantar! Yo soy un hombre, muy hombre. Pero cada lagrimón así lloraba. Pues ahora voy a estar aquí unos días cantando. Entonces me buscaré una sábana. Los autores, Quintero, Leonel Quiroga y Ochoita, Valerio Solano, cuando hacían una canción, pensaban en su personalidad y en su propia vida. Y la ficcionaban para llegar a hacer una canción. Juana Reina, le asignas, es indudable, es el sin embargo te quiero que canta ella, es, yo creo que, bueno, único, ¿no? Incomparable. Y como ese, hay muchas más, ¿eh? Te quiero más que a mis ojos. Sin embargo, te quiero es una historia de amor, de infidelidad. Esta, aunque tiene alguna palabrita, pero al final es un amor loco, ¿no? Y sin embargo, te quiero una de las canciones más difíciles en copla que hay, y ella la cantaba de maravilla. Eres mi vida, mi mueve de verte, y te lo juro, compañero. Capote de grana y oro, dedicada a ese torero que fue gran amigo suyo, Manolete, el torero más emblemático de aquellos años. Que le pongan crespón a la mezquita, a la torre y su campana, a la reja y a la cruz. Y que vista el negro luto la mocita, por la muerte en forero, caballero y andaluz. Y yo cantaba Capote de grana y oro, que era la primera copla que aprendí, casi sin saber hablar bien, ¿no? Capote de grana y oro. Brillas ante el toro.
Nació en ese barrio emblemático, sevillanísimo, de La Macarena, en la calle Parras, en agosto, 25 de agosto creo que era exactamente, del año 25. Tendría posiblemente ahora 83 años. Su padre era pescadero, de una familia humilde, eran 9 hermanos. Y cuando ella veía a su padre, y tendría unos 6 o 7 añitos, tengo entendido, ir al barranco a comprar pescado, ¿verdad? Veía a su padre a las 5 de la mañana, se le partía el alma. Que algunos días, pues, las cosas le venían un poquito ajustadas. Tuvo que hacer, pues, a veces, pues, mucho esfuerzo. Ella le gustaba cantar cuando pequeña, pero no que la vieran. Las vecinas, pues, se volvían locas con ella. Juanita, cántanos una canción. Y ella cantaba por la calle Parra y los alrededores. Cuando veía un pianillo o un... pues se iba detrás, porque era una cosa innata, creo yo, en ella, ¿verdad? Y su abuelo Enrique, según tengo entendido, la posición económica de los abuelos era una posición, pues, holgada. Y entonces yo le decía, abuelito, abuelito, llévame al cine, porque por lo visto el abuelo era muy aficionado al cine y casi todos los días iba al cine, donde se proyectaban, pues, películas de las grandes de la época, de Ingrid Bergman, de Greta Garbo. Encantaba ella, bueno, una de sus máximas estrellas que ella siempre se fijaba era Greta Garbo, ¿no? Ella, cuando era pequeñita, veía las películas de Greta Garbo que la llevaba su abuelo y se encerraba en el cuarto de baño e interpretaba las mismas secuencias y se emocionaba y lloraba y se reía y hacía el mismo papel que Greta Garbo, ¿no? La vecina le dijo, Juanita, ¿por qué no va al Teatro Cervantes, que hay una función matinal de educación y descanso, que se llamaba, y que te prueben? A ver si vale. Más que el tesoro del moro, más que el árbol del coral, más que la plata y el oro y la aurora boreal, más que nadie en esta vía, y lo digo con razón. Vale pa' mí esta alegría que llevo en el corazón. El abuelo era el que la llevaba a todos esos sitios. Y entonces era un poquito compinche del asunto, ¿no? Y su abuelo le dio, me parece que fueron 150 pesetas, con lo que se hizo el traje entre ella y la vecina. Y se fue al Teatro Cervantes, la probaron y la pusieron en el coro cantando lo de la rosa del azafrán. Y ella eso no le gustó. Ella no le gustó lo de cantar en el coro. Y le dije al director, mire usted, yo canto en el coro, pero yo quiero cantar sola, que es un número solo. Y el director, pues, dice, bueno, pues vamos a probar. Y fue la única canción que ella cantó que no fue escrita para ella. Formidable. Esta mujer es maravillosa. Oh, sí. Es una chica que promete. Entonces llegó a los oídos de su padre, ¿verdad?, de don Miguel Reina, que su hija, pues, estaba debutando con un espectáculo en el Teatro Cervantes de Sevilla.
Su padre se quedó sorprendido. ¿Mi hija Juanita? Eso es imposible. No dijo absolutamente nada, se compró su entrada y pues se comprobó que era, efectivamente era cierto, y quedó su padre también embobado cuando vio que el público se levantaba y le pedía la canción, que viseara la canción, que la repitiera. Entonces su padre le dijo, bueno, ¿tú qué quieres, ser artista? Vamos a ver. Entonces le montó un espectáculo de variedades y ya le hicieron las canciones para ella el maestro Naranjo, de aquí de Sevilla, que fueron Los Churumbeles, La Niña Blanca. Golondrina, si no tienes mío, con toda mi alma te ofrezco gustosa mi casita que está junto al río y aquella azotea llenita de rosa. Pero llévame un cantar dentro del pecho mío, florece como... Juana era una mujer bellísima, bellísima. Era una joven, la más bella, que en sus películas así está retratada, si te fijas bien, ¿no? Y tenía un padre, don Miguel, que era un padre muy severo, ¿no? Sobre todo en la vigilancia de su hija. Ella a veces, algunas veces, Juana decía, yo qué cansada estoy de ser tan buena, siempre tan buena, ¿no? El padre la llevaba con muchísimo rigor, y la verdad es que ella era una mujer muy buena. Pues Juanita era completamente distinta a todas, en el sentido que era una estrella muy importante, pero también con una mentalidad distinta, porque su padre y su madre la tenían como en paño, no salía, no la dejaban hablar con nadie, del camerino a la casa, de la casa al camerino. Fue su manager, su guía, su consejero, y un hombre que no sabía nada de teatro. Una persona que ayudó muchísimo al éxito de su hija, evidentemente. Supo hacer las cosas muy bien con respecto a su hija, a llevarla a los espectáculos. Hizo unos espectáculos magníficos, se gastó más dinero que nadie, cogía los mejores escenógrafos, cogía los mejores autores, que fueron Quintero y Quiroga. Incluso cuando ya ennovió con el que fue después su marido, el padre de su hijo, con Federico Casado, bueno, hasta en esos momentos el propio Federico me ha contado alguna vez lo duro que era don Miguel, ¿no? Le decían, don Miguel, su hija está enamoriscada de Federico Casado, de Caracolillo. Bueno, y ahí estaba el hombre atento. Echa fuego por los ojos. Acabo de verlo, Josú, qué hombre. ¿Cómo se le ocurrió a usted soliviantar a mi niña? Cuando la vi la primera vez, me iba detrás de ella por la calle como si fuera la Virgen. Para mí era... tenía tanta admiración por ella. Yo, como sevillana que soy, pues cuando era chica yo cantaba las canciones de Juanita Reina, que me parecía una estrellona total. Yo en casa, mi madre le encantaba Juanita Reina y tenía todo el día en casa los discos de Juanita Reina, y yo me aprendía las canciones y jugaba cantando delante del espejo. Juanita quizá, por ser una mujer que era un monumento en el escenario, porque le encantaba las joyas y toda la parafernalia, los trajes eran muy poco aflamencados, eran trajes... pues bueno, casi majestuoso. Eran trajes de reina. ¿Qué va? A mi habitación. Voy a cambiarme este vestido que Francisco Alegre me acaba de manchar con manzanilla. Mira que no haberte encontrado hasta hoy. Me han dicho que eres la mejor cantadora de Andalucía. Cosas de la gente. Pero no es de extraña que no me encontrase como estaba usted siempre en la corte. Lola. Ah. Es su novia, ¿verdad? Sí. Mira, Rosario, esta es... Lola la cantadora. Ella sería un buen peluquero. Era un peluquero magnífico, que también fue el peluquero de Lola. Maquillador también, tenía un buen maquillador que era Juan Pedro. Maquillador de películas, tiene una escuela de maquillaje. Tuvo muy buenos modistos, desde Balenciaga. Raula fue su modisto de toda la vida. Se enfadaba mucho con ella porque decía, pero Juanita, vamos a ver, ¿qué más da ese encaje que tú quieres que se te ponga en este traje que otro que vale la cuarta parte y tiene el mismo efecto? Dice, sí, pero a mí me gusta este porque hay señoras que tienen sus prismáticos y lo están viendo y ven si es bueno o es malo, y a ella le gustaba buen encaje, buenas telas. La mejor cantadora por la más guapa. ¡Dame, atrás!
nunca me gustó hacer plan. Me enseñaron a vivir al día, igual que esos pájaros, que no guardan nada y lo dan todo. Yo tuve la culpa. Ni tú, ni Antonio. Era mi sino. Por eso cuando yo me alejé para siempre de tu vera. Angustia. No quiero dejar malas pasiones de plan. Las películas de Juana eran películas muy esperadas, ¿eh?, y muy vistas, eran éxito de taquilla, ¿no? Ella era una buena actriz, lo que pasa es que como actriz, claro, su papel se limitaba a reproducir en las películas los éxitos que ella cantaba en los discos o en los escenarios. Es decir, se buscaba un argumento ad hoc para el lucimiento del artista. Es decir, no iba a representar a Ibsen. Ella, pues, lógicamente, lo que tenía que hacer era de lo que era, de una cantante, de una folclórica. Siempre iba en bata de cola, en todas las películas. Estaba condenada a ir con una bata de cola. Eran los años del batacolismo. Como actriz, yo creo que Juanita Reina ya tenía un bagaje. Cuando Florian Rey la cogió para empezar a hacer cine, ella ya interpretaba, porque en el teatro la copla es un género que se da a eso, precisamente. La copla se interpreta en el teatro. Es una especie de actuación teatral mezclado con la música, mezclado con la canción. Entonces, cuando llega al cine, prácticamente lo que tuvo que hacer es adaptar ese registro teatral, que sabes que es mucho más histriónico que para el cine, pues adaptarlo un poco a la pantalla, ¿no? Y bueno, a partir de sus primeras películas, Canalita en Rama, Macarena, pues ya ella tenía una impronta y sobre todo una gran fotogenia. Voy a querer como a nadie en el mundo he querido, hasta que mi sangre te dé. En esos años también hubo un cine españolista o folclórico que se pues, planteaba pocos problemas a la censura. Y entonces ahí es cuando triunfó mucho Juanita Reina, con unas películas dirigidas por Orduña, otro gran director. Hizo La Lola se va a los puertos, donde cantaba uno de los pasodobles mejores del maestro Quiroga, Francisco Alegre. En los carteles han puesto un nombre que no lo quiero mirar. Francisco Alegre y Olé, Francisco Alegre y Olé. En el que dice cuánto te quiero, pero qué pena me da. Por culpa de otro querer, no nos podemos casar. Desde la arena, me dice niña morena, ¿por qué me llora, carita temperada? Dame tu reino a mujer, que soy torero a tu amor. Probablemente la carrera de Juanita Reina como actriz hubiera cambiado radicalmente si ella llega a aceptar un papel que le ofrecieron y que era para ella. Lo que pasa es que precisamente por la censura, en este caso de mi abuelo Miguel, ella no lo aceptó. Me refiero al papel del último cuplé. Ese papel era para Juanita Reina. Aunque a nivel de producción ella siempre me hablaba, y a mí es quizá la película que más me guste, de Lola la Piconera. Lola la Piconera es una gran superproducción de Hollywood que no tiene nada que envidiarle a nada. Era una película musical, pero es que además había pues una batalla, porque estaban los franceses intentando entrar en Cádiz, había extras, había movimientos de cámara, un guión muy bien escrito, en fin, actores bueno, hasta Pepe Isbert está en esa película. O sea, quiero decir, una película maravillosa, ¿no? Caminando Lola Lolita la piconera, que se marcha de Cádiz por la bahía pisando arena, a cumplir con un deber que su patria le pidió, con que camina adelante, con un cantar en la boca, y que su vida es una copla, esta copla tan sencilla que canta Lola. Había otra película, se llamaba Aeropuerto de Luis Lucia, y de repente salía Juanita Reina soltándose una canción. Eso era una costumbre que era como la canción de éxito, porque las películas folclóricas estaban muy mal vistas y se suponía que el público las rechazaba, una españolada más. Pues entonces los directores más serios o con historias más comprometidas hacían una película, pero metían una canción de una de estas folclóricas para así conseguir
algún tipo de audiencia que les parecía interesante. En los años 60 el cine empieza a cambiar y empieza a tomar unos derroteros que a mi madre pues no le apetecía mucho. Empezaba un aperturismo dentro de la época de la dictadura. El tardofranquismo pues originó una serie de películas, Turistas, Suecas, etcétera, etcétera, hasta llegar a los años 70 al destape, ¿no? Y esos guiones, pues evidentemente mi madre pues no le apetecía. Ella tiene la Medalla de Oro de Andalucía, el lazo de Isabel la Católica, la Cruz del Mérito en el Trabajo, la Medalla de Bellas Artes, de la Cruz Roja, en fin. Y sobre todo lo más bonito es ver cómo a día de hoy mucha gente conserva intacta su memoria y sigue disfrutando. Y yo creo que esa es la condecoración más importante que puede tener un artista. La admiraba mucho y la admiro porque cuando son la gente tan grande no se van, se quedan. Porque ya tenemos, yo tengo en mi casa pues muchas cosas de Juanita, muchas me refiero. Lo último que tengo es un rosario que su marido Caracolillo me mandó, un rosario de ella porque yo quería tener algo de ella. Juanita Reina, ¿no? Cuando era joven, que tenía una voz maravillosa también. Y para nada me parece a mí que fueran cantantes lloronas, ¿no? En ese sentido. Cuando había que reír, se reía, cuando había que llorar, se lloraba, y cuando había que hacer un piano, se hacía un piano, y cuando había que soltar todo el genio que se tenía dentro, se soltaba, ¿no? Y eran cantantes con mucho equilibrio y con mucha belleza, ¿no? Tenían unos timbres todas muy, muy bonitos. Porque Juanita no ha sido una artista local, o sea, andaluza, no. Ha sido una artista que lo mismo la querían y gustaba en San Sebastián que en Bilbao, que en Barcelona era un escándalo, ¿no? La muerte de Juana Reina fue un dolor ciertamente general, ¿eh? La ciudad quería mucho a Juana Reina, era un gran símbolo de la ciudad, Juanita Reina. Ella me dijo un día, dice, mira, Federico, te voy a pedir un favor. Si yo me muero antes que tú, llévame a Sevilla, al cementerio de San Fernando, que es muy bonito, es muy blanco, y tiene muchas flores y es muy alegre. Entender el personaje de mi madre es muy fácil. Mi madre era una persona que lo que veías era lo que había, no había nada más. Era una persona íntegra, era muy buena persona. Ella nunca sintió envidia, nunca sintió inquina, nunca quiso nada mal para nadie. Era una persona que intentaba ser feliz en la vida e intentaba hacer felices a los demás. Yo creo que ese es el epitafio más bonito que se le puede poner a una artista y, por supuesto, a una persona. Yo me siento muy orgulloso de ser hijo de mi madre. ¡Silencio! ¡Lola! ¿No vas a cantar como despedía? ¡Sí, señor! ¡Que cante la Lola! ¡Ea! ¡Va por ustedes como despedía! ¿Dónde vas caminando, Lola Lolita, la piconera? ¿Y que se marcha de calle por la bahía pisando arena? A cumplir con un deber que su patria le pidió. Con que camina adelante, con cantar en la boca, que su vida es una copla.